Buenas a todos, en esta ocasión voy a jugar al Naruto Mugen de Path of Struggle, que es una versión del Naruto Ultimate Ninja Storm 4 de la PlayStation 4 versión Mugen. Y la verdad es que yo nunca he jugado a los Mugen, siempre los he visto desde vídeos y YouTube como juegos hechos por fans limitados. Y la verdad es que habiendo jugado me han sorprendido bastante, sobre todo la jugabilidad y la gran variedad de ataques que tienen. Y he puesto que es el mejor Naruto de la historia porque, aunque gráficamente no esté ni lejos, no puede estar al nivel, porque es un motor gráfico de, el que se usa para hacer los Mugen es un motor gráfico del año 1999 y no puede estar al nivel que están ahora. Pero en cuanto a jugabilidad y sobre todo en cuanto a representar los combates de Naruto, que es algo bastante difícil porque no es, esto no es como Dragon Ball o cualquier otra serie que son combates simples solo de golpes. Aquí en Naruto cada personaje utiliza estrategias diferentes y cada personaje tiene unas habilidades muy, muy propias, y en este juego lo han sabido plasmar muy bien y es lo que me ha sorprendido bastante. Así que vais a ver, ahora os voy a enseñar unos cuantos movimientos en el modo de entrenamiento, lo bien que está hecho. Por ejemplo, algo que he descubierto es, voy a elegirme por ejemplo a Sarutobi. Cualquiera ahí. Vais ahí que son unos gráficos muy bonitos. Y vais a ver la cantidad de movimientos que tienen. Tienen prácticamente todos los ataques que salen en la serie, todos los jutsus que tienen. Es que aquí están, veis aquí el mono, aquí está el katon, el jutsu de fuego, de tierra, este sería el sello de la muerte. Me gusta bastante en este juego también que para protegerte tienes que ir dos veces para atrás en vez de ser un botón fijo, eso está bastante bien. Esta es la gran muralla esa. Y esta es la multiplicación de shurikens, que está bastante muy bien hecha, veis ahí. Y lo que quería enseñaros es, no me acuerdo cómo se hacía, es aquí. Se pueden hacer tantos clones como quieras. Esto es ilimitado prácticamente. Bueno, aquí tengo chakra a tope, en el modo arcade no es así, pero veis ahí, ya van más y se van haciendo cada vez más. Y la verdad es que esto nunca se ha visto en ningún Naruto. Y está muy bien representado aquí. Os voy a enseñar otro personaje que sería Itachi, que está hecho de maravilla también. Veis aquí que salen incluso los de la villa oculta del sonido, que no salen en ningún puto juego. Y los han puesto aquí. Bastante bien. Y vais a ver aquí que en este juego representa bastante bien el Sharingan. Aquí sale Mangekyou. Y tiene, aquí como estoy en el modo de entrenamiento no se nota, pero tiene efecto sobre el rival. Pues ahí. Lo bien representado que está ahí. Lo fiel que es a la serie, además tiene música de la propia serie. El Susano, aquí veis, una flipada. Con esto prácticamente lo aniquilas. Está un poco hecho con el paint, hay que decirlo. Esto lo acabo de descubrir ahora, pero es que es devastador. Veis lo bien que. Ahora voy a probar a Sasuke Uchiha.
Y como podéis ver, hay todo tipo de escenarios. Hay 80, me parece, o por ahí. Voy a ponerles en los exámenes de ascenso a Chunin. Después de jugar un poco aquí, voy a jugar un poco al modo arcade, a ver qué tal. ¿Veis ahí? Otra cosa que no me ha gustado de este juego es que... Una cosa que no puedo, que es que no sé cómo jugar en el modo versus, jugar contra la CPU eligiendo al rival que yo quiera. Es algo que no sé hacer. ¿Veis aquí? Este es el ataque que le hace... Es el ataque que le copia a Rock Lee. Tiene todos los ataques prácticamente. Aquí está el Sharingan. Luego tenéis este estilo de pelea tan característico de Sasuke, que es y tan bonito. Veis ahí dando, haciendo el pino pelea. Aquí las shurikens. Este ataque. Este es el Katon. Y tiene mucha variedad de movimientos. Veis ahí. Este sería el normal. Dándole para abajo haría bolas más desperdigadas. Y dándole para arriba también lo haría todavía más. El Hunsinkar me parece que se llama. Esto sería para cargar el modo definitivo para hacer el ataque final. Ahí veis. Sería el Chidori. Ahí se carga el chakra. También parece que se pueden subir por las paredes en este juego. Estaba muy bien eso. Aquí está el Chidori, que se puede cargar como en los de la Play 4, de maravilla, o como en el Storm 1, me parece. Y aquí lo podemos hacer incluso en el aire, ahí veis. Así que está brutal, estos personajes están hechos de maravilla. Voy a jugar un poco al modo arcade. Me parece que está la dificultad muy alta, así que seguramente me darán pa'l pelo. Voy a probar a Rock Lee, a ver qué tal. Aquí contra Ino, un personaje de la misma época de la historia, bastante mejor que nos toque así. Se ve que los personajes son sprites de los juegos de la Nintendo DS o Game Boy Advance, pero bueno, está bastante bien. Vale, a ver qué tal. Vale. Está muy bien representado Rock Lee, me gusta bastante. Todavía no. Vale, aquí me intenta hacer el combo este. Vale. El ataque no si cachó. Vale, me tengo que proteger un poco, joder. Qué malo soy, madre mía. Descubierto un ataque. Vale, esto ha abierto las 8 puertas. Vale, ahora seré súper fuerte, me imagino. Vale, sí. Otra cosa que tengo que comentar de los Mugen es que en los Mugen la escala de poder no está equilibrada y por eso es fiel al anime, y por eso si tú te eliges, por ejemplo, en un juego de Dragon Ball a Goku o a este Rock Lee contra Madara o Minato, pues eso será mucho más fuerte Minato. Pues eso es lo que he visto yo en el Mugen de Dragon Ball que he jugado. Vale, estoy jugando a lo chorra ahora. Vale, casi me da. Pues la verdad es que en el otro modo en que he jugado, juegas tú con Goku pequeño contra por ejemplo, Goku 6, Super Saiyan 10 de Dragon Ball Super, y no hay comparación, no hay nada que hacer porque es fiel al anime la escala de poder.
ahora voy a jugar con un personaje que sí que controlo. A ver qué tal. Vale, aquí parece que nos coloca contra personajes. Eso está bastante bien en el modo arcade. Nos coloca contra personajes que sería lógico que se enfrentaran. Pues lo, no será igual es casualidad, pero veis aquí. Contra esta King de la vía oculta del sonido de los exámenes tuning. Ahora a ver, con Sasuke, a ver qué soy capaz de hacer ahí. Me conozco los ataques con este personaje. Es a lo mejor. No sé si se carga chakra, ¿vale? Vale, voy a pegarle un poco. Vale, eje. Bastante sencillo por lo que veo de momento. Estoy ganando fácil, estoy ganando. Y la verdad es que no me está haciendo ninguna técnica, no sé cómo está la dificultad, está bastante baja, no sé cómo estará, pero bueno. Parece que está normal, por eso se va tan fácil. Vale, me quedo sin chakra. Buah, me ha hecho el ataque de los hilos.